Un paseo en bicicleta en un domingo familiar se tornó sangriento para una familia latina. Los padres, como se puede observar en este video de seguridad, remolcaban dos carriolas para bicicletas con los pequeñitos a bordo, cuando un coche los impactó a eso de las 7:30 de la noche. El señor ahí tirados, vomitando sangre, y estaba sangrando en su nariz. Y cuando vi eso, por atrás de él vi un niñito, como se miraba, como unos 7 años, estaba sangrando de su cabeza. Bella compartió este video con nosotros del momento en que los equipos de emergencia prestan servicios médicos a la familia de 5 que tuvieron que ser transportados a hospitales de la zona. Sí, está uno de los nervios de punta, porque son niñitos. Y la gente no tenía nada que ver, porque venían, ellos venían en su bicicleta, venían pues como un domingo familiar, ¿verdad? Entonces de pronto se oye este golpe, sale uno y ve los niñitos ahí tirados. Como pueden observar, esta calle Hastert Street no cuenta con carriles exclusivos para bicicleta y los vehículos pasan muy cerca y muy rápido. El padre y dos de los pequeños están en condición crítica, batallando por su vida, y uno de los menores en condición estable. La madre solo sostuvo heridas menores. Transportamos a 5 personas al hospital, nos dice, y fueron tratados por nuestros paramédicos. Recibimos también apoyo de otros bomberos de la zona. Un testigo siguió al coche, un Toyota Camry, y le pudo dar la ubicación del vehículo a la policía, que logró arrestar al conductor. Este conductor ahora enfrenta no solamente el haberse marchado de la escena, un hit and run, pero también manejar bajo la influencia del alcohol, ya que no pasó la prueba de alcoholimia. Desde Garden Grove, soy Cecilia Bográn, Edición Digital California.